volvió a darse paso en el kilómetro 58 de la vía El Llano, el punto más crítico de esta carretera que, a pesar de los constantes problemas, no logra solucionarse. La vía que comunica Bogotá con Villavicencio tiene una extensión de 86 kilómetros y por ella circulan diariamente 12.000 vehículos entre carros de carga, buses intermunicipales y particulares. La vía tiene 134 puntos críticos, de los cuales se han intervenido 60, y el más crítico es donde hoy nuevamente hay paso intermitente, el kilómetro 58. Precisamente allí se encuentra Andrés Montoya. Andrés, ¿cuál es la situación hasta ahora? ¿Hay paso en este momento? Catalina, Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros llegamos muy temprano hoy acá al kilómetro 58, donde el fin de semana, el sábado exactamente, se produjo la contingencia. Como pueden verlo y también pueden escucharlo, ya hay tráfico de vehículos. El tránsito a esta hora está abierto en esta vía, a esta altura, en el kilómetro 58. De acuerdo con la concesión con Cobi Andina, el tráfico se establece una hora para paso de los vehículos y dos horas de cierre. Solo que, dependiendo de las condiciones del clima y de lo que se va presentando en la vía, es posible que se favorezca el tráfico y sigan pasando los vehículos. Las recomendaciones, por supuesto, que dan las autoridades es estar muy atentos, guardar mucha, pero mucha paciencia en esta vía y, por supuesto, acatar las recomendaciones que dan las autoridades, estar pendientes del numeral 767 también con la policía de carreteras. Estos son algunos de los aspectos en esta vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Recordemos, un departamento desde el Meta y también la región de la Orinoquía que se ha visto afectado, muy afectado en distintos sectores de la economía, el sector agropecuario, también el turismo, pero también el comercio. Son distintas las disposiciones, a toda máquina trabajan las autoridades aquí para restablecer el paso total de la vía. Este es el panorama y la radiografía hoy en el kilómetro 58. Poco a poco vuelve la normalidad en la vía al Llano. Las autoridades realizan las labores de limpieza de este corredor vial en el kilómetro 58, mientras se hacen cierres intermitentes de dos horas para los vehículos, mientras que el paso de carros es de una hora. Nosotros estamos trabajando desde el día sábado en forma continua. Generamos esta estrategia de hacer cierres cada dos horas y con paso a una hora, procurando pues generar el menor impacto posible, pero las imágenes dicen todo. O sea, hay bastante material detrás del tablero estacado que debemos remover precisamente para que este puente festivo, pues los viajeros puedan tener, digamos, la tranquilidad de poder tener continuidad en su recorrido, y a eso le estamos apuntando junto a la Agencia Nacional de Infraestructura. Los conductores y comerciantes han sido los más afectados. Terrible, porque no, o sea, no tenemos cómo para trabajar, si solo trabaja una, no trabaja la otra. Fuerte. Que abran, que ya, que auxilio. El llamado sigue siendo el mismo, calma y acatar las recomendaciones oportunamente. Agradecemos a toda la ciudadanía su paciencia y, por favor, atender las recomendaciones de las autoridades. Los invitamos a comunicarse de manera permanente con el numeral 767. Para el puente festivo que se acerca, la concesión espera que el paso esté totalmente habilitado. Estamos concentrando nuestros esfuerzos en el costado Bogotá del tablero estacado, donde se está sacando gran parte del material, que es barro, pero pues hay unas condiciones de aporte de agua bastante considerables en la parte de arriba, y por eso pues está el sitio más seguro para intervenir en eso es ese sector. En la cuenta oficial @cobandina, los usuarios pueden consultar los horarios de apertura y cierres para programar sus viajes en los próximos días. Un equipo de Noticias Caracol recorrió la antigua vía al Llano, que en medio de toda esta contingencia se comporta en ese momento como una vía alterna. Allí está Juan Andrés Beltrán. Juan Andrés, ¿cómo está esa vía, esa carretera a esta hora? Buenas tardes. Pues es decir que esta vía sale desde el suroriente de Bogotá, desde el sector de La Victoria, y llega hasta el punto donde estamos, el sector de Chipaque. Es un recorrido de aproximadamente unos 35 minutos, una carretera que está completamente pavimentada, aunque tiene algunos baches, pues cuenta con señalización, aunque sí carece de iluminación. Sin embargo, como ustedes pueden observar, poco flujo vehicular por esta carretera alterna. Sin embargo, pues esto se debe también a los pasos que se están haciendo de manera intermitente por la vía principal. Algunos de los conductores que transitan por esta zona del país nos dieron sus impresiones sobre lo que implica este cierre de la vía principal entre Bogotá y Villavicencio y sobre el recorrido de esta vía, la antigua vía al Llano.
toda la vida esto ha sido un sacrificio. Aquí le arreglan por unos, por ahí por unos tres meses y vuelve y se daña otra vez. ¿Qué tal la vía alterna? Pues la vía alterna eso queda bastante lejos. El gasto de combustible es supremamente mucho. Entonces no paga dar la vuelta, mejor dicho, porque realmente se briega mucho. La gente necesita el transporte y un carro allá y los peajes caros empezando. La gasolina cara y no le bajan ni a la gasolina y eso sí le suben y la pobre gente, ¿qué pueden hacer? Pues mire, aunque esta es una alternativa para los viajeros que van de Bogotá a Villavicencio o en sentido contrario, también las rutas alternas que dan desde el concesionario es por la vía Bogotá, Sisga, Villanueva, Barranca, Paratebueno, Restrepo y Villavicencio, y también por el sector de Tunja para llegar hacia Villavicencio. Es la información por ahora desde la antigua vía Llano.